Flash es uno de los primeros superhéroes de DC Comics y durante años ha sido uno de los pilares de la Liga de la Justicia y claro, el causante de algunos de los cambios más increíbles dentro del canon de la empresa, como sería el caso de Flashpoint. Ahora tal parece que en el nuevo evento de DC buscan un gran cambio para el personaje y de eso te hablaremos en el video de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Deco Tapia y este es mi canal de cómics y hoy te presentamos Flash tiene una nueva y polémica encarnación. Al ser uno de los personajes más importantes para la editorial, era lógico que DC Comics lo contemplara como una pieza clave para su nuevo evento Future State. Pero esta no será la versión que todos conocemos de Flash, que es Barry Allen o alguna de sus encarnaciones como lo son Wally West o el de la Era Dorada como Jay Garrick, sino que tendremos una nueva versión del velocista, que pertenece a la Tierra 11 y se llama Jess Chambers, pero no es la versión que conocimos en los años 90 que trabajó bajo el nombre de Jesse Quick y que será reutilizado para la serie de Warner Flash bajo el nombre de Jesse Wells, interpretada por Violet Beanné. El próximo evento de DC Future State será el debut de muchos superhéroes y uno de ellos será Jess Chambers. Future State se ubica tiempo después de los eventos de Dark Knight Death Metal, y veremos nuevas versiones de Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Aquaman y por supuesto Flash. El personaje hará su debut en el Very Merry Multiverse de DC. Tendrá el nombre de Kid Quick y será parte de los Jóvenes Titanes, equipo donde entrenará para formar parte de las grandes ligas de los superhéroes e ingresar a la Liga de la Justicia. ¿Pero qué lo hace tan polémico o diferente a otras versiones del personaje? Jess Chambers es de género no binario, ya que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Los escritores Ivan Cohen y Eleonora Carlini aseguran que era importante crear una nueva versión de Flash, una que los lectores no hayan visto antes. Claro, única y diferente, que sea aceptada por los movimientos inclusivos. Bueno, eso no lo dijeron los creadores, pero se puede leer entre las líneas el mensaje. Chambers aparecerá en algunas publicaciones con un traje completamente diferente al que estamos acostumbrados, de color amarillo con un enorme rayo rojo en el costado derecho, que si me lo preguntan, me recuerda un poco a la versión de Kid Flash de Barry Allen. Flash será parte de una nueva Liga de la Justicia, en donde las identidades de todos serán completamente secretas, incluso para los miembros. Debido a la peculiaridad de los velocistas para correr entre dimensiones, no es descabellado pensar que en un futuro podemos ver a Jess Chambers en el universo principal. En Future State podremos ser testigos de cómo Chambers se abre paso y compite con otros héroes para formar parte de la Liga de la Justicia, el equipo de superhéroes más importante del universo DC. Pero aquí la pregunta más importante es, ¿cuánto va a durar esto? Recordemos que hace poco Marvel presentó nuevos personajes y uno de ellos también era género no binario. Y todo indica que Marvel ha maquillado las ventas para hacernos creer que el personaje ha tenido éxito. Pero todos sabemos que nadie en los movimientos inclusivos lee cómics. Así que para mí, pinta para otro fracaso en DC. Tal vez quieren cometer los mismos errores que la competencia, pero eso sí, será una versión que los lectores nunca han visto y probablemente no querrán leer. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le mandamos saludos y agradecemos a nuestros suscriptores Snivy Hancock, Rosalinda Hernández, al buen Mario F13, Gustavo Flores, The Big Show, XDDDD, LOL, Pinilio Print, Francisco Pinto, Gonzalo Emilio Juárez, El Chico con Cara de Bolsa de Papel y por supuesto a mi esposa Lu. Algunos de comiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto, compartirnos con tus amigos en redes sociales.